¿Cómo medirías la velocidad de la luz? Piénsalo porque no es tan sencillo. La luz va a la máxima velocidad que tenemos en el universo. No hay nada que se desplace más rápido. Por lo que cualquier experimento simple que se nos ocurra para medir su velocidad no funciona. Sin embargo, hay maneras muy ingeniosas de hacerlo. Por ejemplo, la que ideó en 1851 el físico francés Fizeau. Diseñó un experimento en el que lanzaba luz a través de una rueda dentada que giraba a gran velocidad. La luz se refleja en un espejo situado a unos cuantos metros y vuelve pasando por el mismo hueco de la rueda dentada. Bueno, pues ¿qué pasará si empezamos a girar la rueda más y más rápido? Llegará un momento en el que lo que tarda la luz en llegar al espejo y volver, la rueda se habrá desplazado lo suficiente como para bloquear la luz en su regreso. Pero si hacemos que la rueda dentada vaya más y más rápido, se desplazará lo suficiente como para que cuando la luz haya vuelto, pase por el siguiente hueco de la rueda dentada. Bueno, pues solo hace falta medir estas velocidades de rotación de la rueda y con un cálculo sencillo podemos determinar la velocidad de la luz.